Bueno, y luego después de venir de almorzar de las carnitas de allá de donde Don Vicente, aquí estamos con el mero Free Fire. ¿Qué dice Free Fire? No, pues aquí venimos a esta linda hermosa vista. Siento que anda explotando con este gran calor también. Se siente la gran venir a ver, satisfactorio ver todo aquí bonito. Y eso. Está súper bonito. Lo que es el Valle de Jiboa. Y ahí estamos con el amigo San SB. Estamos con estas vistas preciosas. La verdad es que nunca me imaginé estar viendo esto desde acá. La verdad es que chulada. Creo que tenemos un país hermoso. Siempre le he dicho, no hay necesidad de andar a otros países. En El Salvador tenemos montañas, tenemos volcanes, vistas hermosas. Todo bellísimo. Pero no hay esto necesidad ya es de otro salir nivel. Afuera. Correcto. Y tenemos playas. Miren esta vista. La verdad es que impresionante. Yo digo que si tienen tiempo un día de echarse este recorrido en San Vicente, pues pueden contactar con usted ahí y decirle, hey, podemos llegar tal día y echarse ahí el tour. Porque mira qué linda y bella vista tiene. Pues mira. ¿Sabes cómo se llama ese volcán, verdad? No, no sé cómo se llama. Ese volcán se llama Volcán de Chinchontepec. Chinchontepec. ¿Y sabes qué significa? No, tampoco. Significa Cerro de las Dos Chiches. Ah, por la forma que sí. Tiene los dos. Sí, eso significa Cerro de las Dos Chiches. Y fíjate que ahí hay una historia, San, te voy a contar. Fíjate de que en la chicha aquella del lado que tienen nuestros suscriptores derecho, la que mira más pequeña, en esa chicha dicen que la gente se pierde, porque allí dicen que hay fruta, podés cortar y comer, pero no traer. O sea, solo podés cortar y comer en esa chicha de ahí, que se mira ahí en ese volcán. Podés cortar y comer, pero no traer, porque es que todo esto, si yo vos no me intentás lo creo. Traer fruta, dicen que te perdés, ya no encontrás la salida y podés, dicen que andás girando, dando vueltas ahí y ahí y no podés salir. Esos son los que cuentan la gente que vive a las faldas, las orillas de ese volcán, ¿verdad? Vaya dato. Entonces, perturbador. Será mito, quién sabe, ¿verdad? Yo digo que por curiosidad mejor no ir, no vaya a ser que nos perdamos y después vamos a andar por allá. No es por evitar, no encontremos la salida. Ajá, pero sería bueno quizás para ir algún día a turistear cerca de ahí. Y fíjate que allá abajo le vamos a poner un pequeño zoom para que nuestros amigos suscriptores vean. Hay un antiguo beneficio, no sé si lo ven por ahí. Por allá se mira un antiguo beneficio. Era un beneficio de café que pues ya no está habilitado, ¿verdad? Allá fuimos la vez pasada a un río donde había una poza, pero que lastimosamente ya no está la pocita. Pero ese beneficio pues ya no está habilitado, pero sí en aquellos tiempos procesaban bastante lo que es el café. Entonces allí está una plantación también de coco, donde va la gente a comprar sus coquitos ahí, ¿verdad? Por cientos, por miles. Entonces, es muy bonito este lugar. Está a las faldas del volcán Chinchontepec, ¿verdad? Así es que cuando quieran venir, mis amigos, los esperamos por acá con los brazos abiertos, acá en el lugar del departamento de San Vicente, en el Valle de Jiboa. ¿Qué te parece, Colocho? No, hombre, impresionante este mirador, la verdad, muy me llega. Oí que decías una plantación de coco, ¿y a cómo dan los cocos por ahí? Pues fíjate que en aquel antiguo tiempo los daban a 25 centavos los cocos. O sea, con un dólar me llevaba cuatro. Pero esto ya pero es otro fíjate nivel. Que hoy últimamente yo creo que ya le subieron el precio. Vos acordate de que todo le han subido los precios a todas las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, anteriormente pues valían 25 centavos los cocos y también te vendían palmas. Porque sí. La gente que acostumbra a hacer champas de palma, ¿verdad? Entonces ahí podías comprar palmas para poder hacer... Para hacer las ramaditas a la orilla de la playa y todo eso. Correcto, correcto, okay, correcto. Bien. Entonces, ¿y qué te parece el paisaje, mira? No, hombre, esto es una chulada ver el Valle Jiboa. Este es el Valle de Jiboa. Este nivel, pues no, hombre, impresionante. Y por ahí andan unas aves también. Sí, mira, por ahí andan, mira qué bonito cómo se desplazan, mira. Mira qué bonito cómo se desplazan, mira. Qué bonito, mira. Claro, no, hombre, pues impresionante. Aquí andan los gavilanes, pa, los halcones. Yo creo que son los siete galácticos, pa. Pero no son halcones galácticos. Los halcones galácticos.
Bueno, por ahí estamos viendo al Sun, a Free Fire, a Siete Chengas. Bien que están tomando un baño de sol, dice. Sí, nos estamos poniendo. Para, es que somos muy blancos, entonces queremos hacer más. Después de la comidona que se dieron ahí en el desvío, ¿va? No, hombre. Sí, hombre. Hay que disfrutar un poco. Pero mira, mira, les voy a preguntar a estos dos hipótesis. Mira, ¿y ustedes qué piensan de eso? ¿Qué comieron? ¿Qué carne que comieron? ¿Qué, cómo sintieron la carne? Porque oímos el mito que es carnita de chucho, ¿va? Pero ustedes, ¿cómo la sintieron, pues? ¿Qué les pareció? Si es carne de chucho, pues hay que echarnos otros dos chuchos ahí, porque el chucho estaba bueno, hombre, estaba blandita. Yo creo que la carne de chucho es la más blandita ahí, sabrosa, tenía buen sabor, así que espero que sea un mito, pero si no es un mito, estaba buena la carne. Pues te la volverías a comer. Me la vuelvo a comer. Pues sí. Yo con hambre solo sentí que era carne de res, de verdad, porque yo con hambre imaginarme aquello que la vaca me estaba comiendo, no pensé que era de chucho, solo me la tragué sin pensarlo tanto, pues sí. Ey, pero mira, fíjate que si no te has dado cuenta, hay una cosa, un misterio. Fíjate que casi chuchos no se miran en el desvío. No. Algo anda mal. Son los dos chuchos que están afuera de un restaurante. Eso sí, quizás están esperando a ser patrocinados ahí. Están esperando fuera del restaurante. Sí, porque cabal afuera del restaurante estaban los dos chuchitos así arrestados. ¿Sabes algo, guachando? Ajá, dime. Toda la mañana pasaron ahí pensando, no, yo no voy a comer, no me voy a comprar comida, me decían. Te decían. ¡Tengo miedo! Pero ahí, por ahora fueron a comprar ahí unas golosinas. No, ya no vamos a almorzar. Ustedes van a comer porque van a probar la carne de chucho. Está buena, está buenísima. Pero mirar, la recomiendan, va, que la recomiendan. Yo creo que 100% recomendada, a ver, está buena. Si era de raza de chucho, pero estaba buena. Yo creo que era pitbull, bojo, para estar alemán, porque está buena, bien. Pero tenía carne, va. Tenía buen sabor. Y tenía buen sabor, va. Sí. Bien doradita ahí. Pero lo que no me pareció es que hoy nos quedaron debiendo 5 tortillas. Ah, sí, 5 chengas. Sí, no, mejor los dos. Anante se comió las dos, pues. Raneando. A ver quién fue. Uno que se llama Douglas, que empieza con la D de Douglas, pero no me hacía. No me pánico, no me parece que este chico sea muy listo. A ver, San, creo que San, pero quizás fue fuiste, no te comiste la decepcionaste al público, decepcionaste. Y bueno, amigos, entonces, desde acá, de esta linda vista, desde el Valle de Jiboa, nos despedimos, mis amigos, esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir con mis amigos de, miren, aquí está, de YouTube, Las Aventuras de un Taxista. Así es que ahí se los dejamos, mis amigos. Así es que bendiciones para todos, cuídense y ahí nos guachamos. ¡Salud!